Hola, ¿cómo estás? Soy el padre Pablo, tempranito los lunes. Jesse me dice, Pablo, a primera hora de los lunes, ahí, una sola voz en Radio La Inolvidable. De lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, 6 a 8, Víctor Infantas. En este micrófono, en este lugar, con esta computadora, pero con el cariño de ustedes, todos los días, de lunes a sábado, a través de Radio La Inolvidable. Pero hoy quería decirte una cosa. Hay un animal, y esta semana es el día de San Agustín, que es, y digo San Agustín porque a San Agustín se le decía el águila de Hipona. El águila porque es el animal más majestuoso, que más alto vuela, impresionante, como nuestro cóndor. Como nuestro cóndor. Y entonces Agustín, que vivió hace 1600 años, una figura que hasta hoy, o sea, es inmensa, es única, es increíble. ¡Qué hombre es! Y se le representa por un águila. Por eso, quienes vengan al colegio San Agustín, yo aquí no tengo, allá sí, allá tengo un águila, por ahí tengo un águila, la cual representa la imagen de San Agustín, el águila de Hipona. Cuentan que el único animal, el único, que se pone encima de un águila y la picotea al águila, son los cuervos. Son esas aves negritas que están por todas partes y se suben encima del águila y la picotean y la picotean y la picotean y la picotean. El águila no se inmuta hasta que en un momento dado el águila dice, bueno, buen viaje, y comienza a ascender, 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 y llega un momento en que el animalito este, el cuervo, comienza a decir, ¿qué pasa? Me falta el aire, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Y tiene que irse. El águila no se pelea, el águila no le dice, cuervo maldito, no es posible, tú te vas a meter conmigo. No le dice nada, simplemente actúa. ¿Y cómo actúa el águila? Ascendiendo, 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 hasta que el cuervo ya no puede respirar. Porque el águila puede llegar a atmósferas que el cuervo no resiste, no resiste. El águila sabe que sí. ¿Cuántas veces como seres humanos, te lo dejo ahí para que lo pienses, podríamos decir, oye, merece la pena discutir con esa persona? ¿Merece la pena amargarse con esa persona? ¿Merece la pena, como se dice, hacer que esa persona me transforme la vida, me funda la vida? Y yo te digo, a lo mejor hasta es lo menos importante, o sea, elévate, ¿me entiendes? Elévate, como lo hace el águila. Y vas a ver que esas personas no tienen nada que hacer y nada que quitarte. De lunes a sábado, de 6 a 8 de la mañana, todos los días, con Víctor Infantas, aquí en Radio La Inolvidable. Que Dios nos bendiga, que nuestra Madre nos proteja.